Y vámonos con Gaby Cobo directamente a los deportes. Muy emocionante este fin de semana, pero primero lo que pasó allá en Torreón, Coahuila. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Una tragedia, la verdad, lo que sucedió después del partido entre Santos y Monterrey. Se están investigando los hechos para tener más información porque bien no se conoce qué fue lo que ocurrió. Hay versiones que dicen que fue a propósito, fue una camioneta que atropelló a unos aficionados de Monterrey. Algunos dicen que fue a propósito, otros dicen que hay un video en el que se ve cómo el conductor pierde el control de la camioneta, se pega con un taxi y termina embistiendo a todas estas personas. Desafortunadamente, una mujer murió y hay varios lesionados en el hospital. Con uno, Sandra Gómez, corresponsal en Coahuila, informa. Un partido de fútbol celebrado en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila, terminó en tragedia luego de que una camioneta con placas de Texas arrollara a un grupo de aficionados del equipo Rayados afuera del recinto. El saldo fue de una persona muerta y 9 más lesionadas. 4 de ellas fueron dadas de alta, 5 más siguen siendo valorados. Testigos señalan que la camioneta circulaba sobre la autopista Torreón-San Pedro, presuntamente a exceso de velocidad, cuando en un viraje sorpresivo se impactó contra un taxi y posteriormente arrolló a los aficionados que se encontraban cenando en un puesto ambulante de comida afuera del acceso 4 del Estadio Corona. Hasta el punto, llegaron elementos de la Fiscalía de Coahuila para iniciar las investigaciones mientras peritos retiraron el cuerpo. Esta tarde, el fiscal del estado en conferencia de prensa señaló que por los hechos ya hay varios detenidos. Debo mencionar que se encuentran aseguradas algunas personas, 4 o 5 aproximadamente, en torno a este evento y de las cuales por lo menos aparece la que es responsable de la conducción del vehículo. Hasta el momento las evidencias nos indican que es una persona de sexo femenino que se está tomando su declaración o su entrevista. Las directivas de los equipos que jugaron el partido se pusieron en contacto con las autoridades y a través de un comunicado manifestaron su pesar por lo sucedido, además de poner a disposición de las autoridades todos los recursos e información que ayude a esclarecer los hechos. La mujer que falleció en el lugar ya fue identificada. Su hijo es otro de los lesionados. Los otros heridos son aficionados del equipo Rayados de Monterrey y habían viajado a la región Laguna para apoyar a su equipo. Serán las próximas horas cuando se determine si hubo dolo en el actuar de quienes iban a bordo de la camioneta. Con uno, Sandra Gómez.